Doctor Kennedy, se le solicita en recepción. Doctor Kennedy. ¿Debo quitarme los implantes? Sorpresivamente no. Pero su electrocardiograma muestra ligera disminución de latidos. ¿Es un problema? Me dijo que no cambió su dieta o ejercicio. ¿Mintió? ¿Mentir? ¿Su esposo tiene presión sanguínea alta? ¿Mi esposo? Sí, si va a repetir todo lo que yo diga, esta conversación va a ser larga. Se lo diagnosticaron hace 6 meses. ¿Usted cocina en casa? No mucho, solo la avena por la mañana. ¿Y recientemente ha notado en la avena un sabor raro? Espere, ¿está diciendo que su esposo ha mezclado algo de su medicamento para la presión junto con azúcar morena? ¿Piensa que mi esposo quiere envenenarme? No, nada de eso. Él no quiere tener relaciones sexuales con usted. Disminuir la actividad sexual es un efecto negativo común en los beta-bloqueadores que él toma. Y pensó que si ambos son frígidos, sin daño, no hay culpa. Debió darle un suéter. Es ridículo. Bien. Si aún le preocupa su falta de respiración, prepárese sus alimentos. Espere. ¿Y qué hago? Si su esposo le importa, yo haría algo responsable. Compre unos condones, vaya a un bar, busque... Ah. ¿Pruebas de laboratorio inconclusas? No le sorprende. No. Pero qué mal. Qué suerte, tengo la respuesta. ¿Para qué? Gracias por preguntar. Para la vida misma, sexo. Lo que se transmite vía sanguínea puede ser transmitido por el sexo. ¿Enfermedad del sueño por sexo? No, sin un precedente. ¿Cómo no? Tiene razón. A menos que hable de ir a África y tener sexo con una mosca tsetse. Un hombre portugués fue diagnosticado hace 3 años con esta enfermedad del sueño. Su única conexión con África era a través de su novia, que sirvió en el ejército de Angola. ¿Dónde averiguó eso? En el diario del Instituto de Higiene y Medicina Tropical. ¿No leen portugués? ¿Usted sí? Seguro que eso decía. ¿O era un anuncio para lentes de sol? No sé. Su esposo tampoco ha estado en África. Oh, otra vez bloqueada. Su lógica es a prueba de balas. Creo que ignorar síntomas respiratorios es más probable que engañar. ¿Por qué? Son completamente devotos el uno al otro. ¿Por qué? Ambos se aman. Oh. Están compensando su culpa. Averigüe cuál es. ¿Quiere que le pregunte a un hombre cuya esposa está a punto de morir si la ha engañado? No, quiero que sea cortés y la deje morir. De hecho, no quiero que le pregunte nada. Foreman al esposo y Chase a la esposa. Doctor Nicholas Walling, al piso 4, a la defensa. Doctor Nicholas Walling, al piso 4. ¿No confía en cómo hago mi trabajo? Todos formulamos preguntas basadas en las respuestas que queremos oír. ¿Y usted cómo preguntaría, ha sido infiel? ¿Sabía que ella trató de embarazarse? Sí. Después de que le afectó tanto el caso de los bebés, pensé que le ocurría algo igual. Pero no le diagnosticaron ácido fólico y no puede perder un bebé si no ha estado embarazada. ¿Revisó mi historial médico? Tosió el otro día. Estaba preocupado. Tenía curiosidad. Como un chico de 18 con un acertijo que es demasiado maduro para que lo resuelva. Cada quien lo ve a su manera. ¿Es lo de el conejo o la enfermedad del sueño? Ambas son fatales sin tratamiento. Y por desgracia, el tratamiento para ambas es muy peligroso. ¿Hizo todos los estudios? No en esta etapa. Pero cada enfermedad tiene una historia única. Pero tal vez sus respuestas a algunas preguntas nos sirvan. Claro. Pregunte. ¿Antes de los problemas de sueño, tuvo algún problema respiratorio? ¿Una tos que no se iba o algo como eso? No. ¿Estás segura? En absoluto. Jamás estuve lejos de ella más de una noche. Si tuviera tos, lo habría notado. La otra enfermedad es significativamente más parecida a... ¿Usted ha tenido una amante? ¿Ha tenido una aventura? Claro que no. ¿Segura? Recordaría el haber engañado a mi esposa. Podría estar renuente a admitirlo. No. Solo quiero ser perfectamente claro. Si su esposa tiene la enfermedad del sueño y no la tratamos, morirá. Nunca le haría eso a Ed. Lo amo. Absolutamente no. La amo. Muy bien.
Dicen que no hubo infidelidad. Tachemos la enfermedad del sueño. ¿Alguna nueva idea? Optamos por la tuleramia de Foreman. Apliquen intravenosa de cloranfenicol, 20 miligramos por kilo, 4 veces al día. Descansen. ¿Dónde está Ed? Cerca de usted. Lleva 2 y faltan 2. 2 días. No, la dosis. Tiene casi 20 días más de esta diversión. Es muy tarde. 4 de la mañana. Me tocó quedarme. El flujo es correcto. No hay irritación. Es muy tarde. 4 de la mañana. ¿Ya preguntó? ¿No recuerda? No sé. ¿Elise? 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 ¿Qué hace? Despertarla. ¿Se durmió otra vez? A mitad de una palabra. ¿Elise? ¿Elise? ¿Qué está haciendo? La paciente no responde. El pulso está bien. Respira bien. Revisa la presión. Sus pupilas están activas. Liz, despierta, amor. Despierta. ¿Qué significa? ¿Qué hace? No responde al dolor. Vamos, Liz. ¿Morirá? No lo sé. Está en coma.